¡Vámonos! ¡Órale! ¡Qué bonita carabina! ¡No la había visto! ¡Edulz! ¡Hola, papus! ¿Cómo están? Hoy tenemos una nueva excepcional que es nueva para mí. ¡Cállense a la verge! ¿Y por qué es nueva? ¡Ah! ¡Porque está bien preciosa! ¿Qué onda? ¡Hermosa! ¡Ah, este güey! ¡Muy bien! ¡Oh, no se murió! ¡Oh, stop it. Get some help. Ahí está la cochinada de la mitochancla. Ok. Quería una escopeta sencilla de usar. Y pues la carabina ahorita anda como que bien cochina, ¿verdad? ¡Oh! ¡Espérame! A ver, perros. Bueno, a ver, ven. ¡Oh, changos! ¡Oh, aquel güey me dio un snipe! ¿Qué onda? Stacy salvando todo como siempre. A ver, ven. ¡Oh, está el charco, güey! No lo había visto. Ah, cabrón, ¿dónde está este güey? Ah, está aquí. ¡Oh, está aquí abajo, güey! Bueno, a ver, vamos a hacer esto porque vienen aquí a chingar, ¿verdad? Sí. Bueno, más que nada el Shatter Dive y la granada glaciar. ¡Ay! ¡Ah, le di a la pinche pared! Ja, toma, güey. Ahora. ¡Oh! ¡Ah, bueno, dude! Toma, otra vez. Es que es muy sencillo dar solo un madrazo y luego ya. Cagar el palo, ¿verdad? ¡Toma! Ajá. ¡Toma! 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 ¡Toma dos veces! ¡Puro melee, güey! ¡Echo puro melee a lo pendejo! ¡Oh, muy bien! Mira, sí me dieron ahora sí esa madre. Lo malo es que se gasta todo tu melee, eso no me lo gusta. Pero lo bueno es que pues puedes hacer a cada rato bajas con la cochaina. Ahí está, ya. Bueno, aquí viene este güey. ¡No tengo amo! ¡Ven! Muy bien. Se murió, dude. Bueno, a ver, ahí les va eso. ¡A perros! Y ahora sí. ¡A perros! ¡Oh! ¡Muy bien! Ahora. ¡Toma! ¡Oh! ¡No le di! ¡No manches! Son mamadas. Bueno, aquí viene este güey. Rápido, sal, paps. ¡Oh! ¡Oh, buena, dude! Sal. Con cualquier escopeta en el que sale. Ni crean que casi ni usa escopetas. Pero cuando las usó. No valgo verga, ya. A ver, aquí sale alguien, mira. ¡Oh, no manches! Aquí sale alguien también. ¡Oh, no! Ven otra vez. La veamos, gracias. Ahora van a ver por acá, mira. El chico Shark Dive. Hola, chico Shark Dive. Te lo merecías, Billy. Oye, qué sencillo es usar una escopeta, ¿verdad? Y es que la carabina, pues, está bonita, güey. ¿Qué te puedo decir? Adiós, chico. Stacy. Ahí te guacho, ¿verdad? Aquí van a empezar a capturar, creo. ¡Oh! ¡Oh, no manches! De darle en la cabeza. El poder está en el traje. Toma. Ya casi llegamos. ¡Oh, rápido! Buena, güey. ¡Oh, va a salir free! ¡Por ahí está bien! Cuidado, gracias por el amo. Bueno, a ver, aquí hay un super que me da miedo. ¡Toma! Dame el amo, a ver si la agarré. ¡Oh, sí la agarré! Mira, vamos allá. ¡Ahí! ¡Ahí! Ok, vámonos de ahí. ¿Qué vamos a poner esto? ¿Y aquí vamos a agarrarla? ¡Ah, a ese, güey! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ah, dude! Bueno, a ver, yo digo que salen por acá. ¡Y salían por ahí abajo! ¡No! ¡Rápido! ¡Quítate! ¡Ah! ¿Qué tal esta preciosura? ¡Oh, verdad que se ve bien genial esta cochinada! ¡Hola, dudes! ¡Hola, dudes! Espero que estén recibiendo todo el amor del mundo, perros, todo. Y si no, yo les mando todo mi amor, papus. Hoy con un videito precioso. Dudes, si me ayudan con un like, sería muchísimo muy agradecido, papus. De verdad, me ayuda muchísimo cuando tienen una idea. Y pues hoy vas a probar estos nuevos guanteletes excepcionales que se llaman... ¡No hay tiempo de no sé qué changos! ¡Estúpido! A ver, ¿cómo se llama? ¡No hay planes auxiliares! Y esta cochinada viene con una ventaja intrínseca que no me acuerdo cómo se llama. ¡Ay, güey! Pero vale, ¿no? Bueno, esta cosa tiene una ventaja intrínseca que activa tu golpe... No sé cómo chango se llama cuando haces una baja con una escopeta. Pues la verdad tenía ganas de usar escopeta, así que vamos a ver qué... ¡Ay, güey! ¡Chinga!
Muy bien. Hagan de cuenta que cuando hacen una baja, te da un sobreescudo a la verge. Es lo chido de esta cochinada. Buena, dude. Aquí vamos por este, güey. Oh. Muy bien. Mira, vamos por aquí. Ah, ven. Dame ammo, por favor. Toma. Oh, bueno, al menos me recuperé allá. Buena, dudes. Yo solo quiero ammo. Ah, oh, muy bien. Oh, ¿qué? No manches. Mátalo. Mátalo, el infeliz. Toma, perro. A ver, vamos aquí. ¿Qué? Toma. ¡Goku! Toma. A ver, viene este güey de aquí. Creo que va a salir por allá. ¡Oh, sí me dio el perro infeliz! Ahí sale este güey, mira. Porque está bien, güey. Ah, no está tan pendejo. Va a salir por acá. ¡Oh, sí salió por allá, güey! Toma. A ver, ya tuve mi super. ¿Qué onda? Oye, ¿por qué no nos meten a estas partidas, Bungie? ¡Cae ese perro! ¡Esté bailando, pendejo! O sea, te da sobre escudo cuando haces una baja con escopeta, pero pues es como si dieras una baja con melee. O sea, está bien, ¿qué les puedo decir? ¿Qué? Tenemos la carabina, güey, está bien bonita. Me gusta el diseño de mi reina. ¡Mi reina! Y pues en conjunto con esta cosa está muy bien. Está muy cochinote. Recuperación y fuerza, güey, es que está buena. Y es que aparte necesito una de Stacy siempre también. ¡Ay, qué complicado! Qué complicado es tener ansiedad aquí, sí, perros. Y es que les digo, pienso muchas cosas. Y no hago nada. Bienvenidos a esta pesadilla, que sí. ¿Qué te puedo decir? Y es que en la tarde voy a dar clases también, hombre. Hoy es lunes de dar clases de inglés. Y por eso creo que ya van a estar activas las membresías también. Para que le caigan. Están bonitas. ¿Cómo ven? Mira esa guapura, güey. Ni siquiera salí. Shax. ¿Cuál es tu pedo? Ah, papus, lo que no sabía, lo que no sé qué pedo, es si la ventaja se activa aunque no tengas la burbuja. La ventaja en sí dice que activa, ¿no? No, no, ni salgas. Ahí va el mapa a salir. ¡Oh, no! ¡Neta! Está cubriendo las nalgas. ¡Ay, ese perro! ¡Toma! Bueno, a ver, viene acá atrás, así que córrele. Nice. Muy bien. Y vámonos. ¿Ahora creen que sigan saliendo? Sí. ¡Toma! ¡Ah! ¡Cuidado ya! ¡Oh! ¡Oh, dude! ¿Qué onda? Bueno, mira, van a salir por aquí abajo. No sé. ¡Ah! Ahora, vamos a darle a este pe... ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! Chingados, le digo que son... Bueno. Muy bien. Yo digo que no. ¡No! ¡No! Van por allá. Muy bien. ¡Ojo! Oh, oh, oh. Muy bien. Es que te digo que una escopeta es muy fácil usar. ¡Oh! ¡Oli! ¡Oh, hi, Mark! ¡Oh, rápido llega! Bueno, no, no llegó. Ok, creo que está aquí. Aquí está otro de estos tontos. Espérame, muy bien. No manches. ¡No, Shax! ¡Changos, monos! A ver, vamos hasta allá, güey, como simios. Muy bien. Ahora, rápido llega acá. ¡Rápido! ¡Toma! ¡No! A ver cómo nos fue, mira. Changos, manos, de hecho nos fue muy bien. Y es que es muy sencillo usar escopetas, hombre. Esto es lo que necesitan para ir a Farito Seguro, güey. Farito Seguro, sí, güey, cálmate. ¡Emperre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, que empiece! De seguro va a ser una empezada, güey. Pinche bon, ya te conozco. Ya te conozco, la nana. Ah, vamos ganando, güey. Pero como quiera, se va a acabar, ¿qué onda? Vamos a ver si nos dan una vez el super, aunque sea, güey. ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Ahora van a salir allá? No, mira, no va a salir. Quiero agarrar heavy para cuando salgan esos güeyes. Sí, ahora muestra.
Mira. ¡Ah, perro! ¡No! Por aquí. Muy bien. Ahora, por acá. ¡Toma! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Creo que salen por... Es que está agachado el vato. Y yo, bien curada. A ver, vamos a hacer la de Kobe. Ahí. ¡Ah, rayos, chancla! A salir aquí. Hola, chico Yotun. Gracias por el amo. Ahora, aquí. ¡Oh, no! ¡Oh, vamos! ¡Tú, güey! ¡Tú! ¡No! ¡No, chango! Ese vato peludo está hasta enfrente, güey. Yo estoy bien guapo. ¿Qué les pasa? Y la única vez que salgo hasta enfrente, no salgo, ¿verdad? Pobre cosita fea. Si eres guapo, sal. ¡El pinche cono! Es un cono de los de... ¿Cómo se llama? 1:37 más tarde. Es un cono de los de tráfico, güey. Hola, adiós. Toma, doble mere, perro. Esto es muy sencillo. Es que está chido poder hacer tu melee muchas veces. Toma, ok. O sea, no quiero hacer tu melee. Muy bien. Ahora aquí. A ver, ¿van a ayudar a mi teammates o qué? ¡No! ¡Chang! Y es que si haces una baja con la escopeta, te hacen sobre escudo. Ah, buena, dude. Buena, dude. ¡Eh! No lo mataste, teammate. Yo estoy esperando a que lo mates para no gastar mi ammo. ¡Nani! Muy bien. Me viene aquí. Cuidado. Toma. Toma, chinga. Oye, ¿por qué no me dieron esa cosa sobre escudo? Ahora me siento indefenso con, sin la escopeta, güey. ¡Qué asco me doy! Pero vamos por amo, ¿verdad? Muy bien. ¡Oh! Rápido, rápido, captura. Toma. Ok, ahora ya. Buena. Tú por meco, güey. Por no prendele, perro. Ok. No, changos, manos. Muy bien. Ah, oh, no le di, güey. Toma. Muy bien. Oh, y la trae su escopeta. Digo, sí, sí. Pues, ¿qué les pareció esta gran cochinada? Díganme, no manches. Está muy padre que te dé sobreescudo cuando hagas una baja con una escopeta. Porque cuando te da el sobreescudo te ayuda a poder utilizar otra vez tu escopeta y eso está con ganas. Aparte, si utilizan la carabina y luego hacen el melee, pues obviamente te va a dar sobreescudo otra vez. Si estás jugando de manera muy agresiva y de manera rápida, con mucha movilidad y mucha fuerza como tenemos aquí, no manchen, está súper, súper chido. Te recompensa obviamente más cuando das los disparos a la cabeza, ¿no? Pero aunque no los des a la cabeza, te puede servir muchísimo porque pues como quiera te da sobre escudo si haces la baja ya sea con la escopeta o con el melee. Me gustó muchísimo este excepcional. ¡Qué onda! ¡Qué emoción! Hace mucho que no me emocionaba tanto al utilizar una escopeta. Y es que la verdad es que pues es una escopeta, ¿no? Es muy sencillo de utilizar una. Independientemente si es la carabina o cualquier otra escopeta, o sea, es muy fácil de usarlas, ¿no? Está muy interesante su uso. Está muy interesante cómo le puede sacar provecho. Y wow. O sea, neta, me gustó muchísimo este excepcional. No, 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 no. Es que qué bonito se siente tener una excepcional que se sienta fuerte, pero que no se sienta rota porque dependes de tu melee. Me gustó muchísimo esta gran cochinada. Súper, súper chida. Ay, güey. Papus, muchísimas gracias por acompañarme en todo el video. De verdad que siento bien lindo que se queden conmigo hasta el final, porque pues yo los amo y cada segundo del video me esfuerzo mucho para que tú te diviertas, para que lo disfrutes y para que me acompañes. Entonces, si me ayudas compartiéndolo en algún lugar, o si me ayudas dándole like o cualquier cosa, si te suscribes, dude, si activas tu membresía, dude, están bien varas, neta me ayudarías muchísimo, pero neta, neta, muchísimo. Y bueno, papus, espero que tengan un excelente día. Espero que estén recibiendo todo el amor del mundo, papus, pero todo, todo, todo. Y espero que se lo estén dando al mundo de regreso, papus. Porque de eso se trata, de darle todo el amor posible al mundo, papus. Así que con todo, con todo.
Ah, Dots, los amo. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que hacen por mí. Neta. Y bueno, Dots, espero que tengan un excelente día. Y también espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Ay, el pay de limón que me comí en mi cumpleaños es...